Hola, vamos con el segundo vídeo sobre escalas de notas dobles en terceras en los manuales de botones en la mano derecha y bajos libres o bassetti en la mano izquierda. Vamos a estudiar aquí la escala de sol mayor, o bueno, en general escalas cuya tónica se sitúe en la segunda fila de botones del sistema italiano de botones. Recordemos los consejos que dábamos en el primer vídeo, dedicado a la escala de do mayor. Vamos a trabajar siempre muy despacio. Muy, muy, muy despacio para escucharnos bien y sentir, aprender bien esos movimientos tan finos que vamos a tener que llevar a cabo. Estudiaremos primero el legato, en la medida de lo posible, manos separadas, aunque las digitaciones que demos van a valer exactamente igual para los dos manuales, derecho e izquierdo. Trabajamos manos separadas para atender bien a cada una de estas manos, especialmente la izquierda, que seguramente es con la que menos costumbre tenemos de trabajar ese tipo de escalas de notas dobles. Luego, una atención especial a la sincronización de cada una de estas dos notas dobles, de estas dos notas en cada nota doble, o sea, que sean simultáneas al bajar, que no ocurran exagero, sino que sean bien simultáneas, ¿eh? Exactamente a la vez. Vale, ¿qué más? También lo que decía el legato, escucharemos muy bien para analizar, ver si hacemos exactamente el legato, o sea, completo de las dos notas, de cada una de las dos notas de la nota doble con la nota doble siguiente, ¿eh? Y en esta escucha va a ayudarnos un montón el trabajar con registros de una sola voz. Yo suelo hacer luego también trabajo con cuatro voces, con tres voces en estos acordes grandes, ¿vale? Porque suena bien, vas con las dos manos a la vez, pero en esos casos lo que ocurre es que estamos seguramente, probablemente, o por lo menos en mi caso sí, con la mano derecha ocultando errores o pequeñas imperfecciones que son casi casi inevitables en el manual de bajos libres. Vale, y ya una vez que tenemos trabajado todo esto, es cuando ya podemos ir a buscar otras articulaciones, más velocidad, diferentes trabajos del fuelle. Bueno, en cuanto al fuelle, ya que lo menciono, recordemos, y hacíamos un vídeo aparte, que vamos a tener que ir llevando a cabo pequeños acomodos de la mano, del antebrazo, casi del brazo izquierdo, a la hora de movernos por el manual de bajos libres. Entonces, cuidado que esos movimientos no perjudiquen el control del fuelle, ¿eh? Lo primero es el sonido. Y también que era más sencillo bajar verticalmente, es hacia agudos en nuestro sistema, cuando abrimos el fuelle, porque nos apoyamos en la correa izquierda, y subir, o sea, subir me refiero a subir físicamente, o sea, verticalmente, o sea, ir hacia graves en nuestro sistema, cuando cerramos el fuelle, porque entonces nos apoyamos en la caja. Pero que lo ideal es hacer un trabajo de independencia entre el sentido del fuelle, abrir y cerrar, y la mano izquierda, el bajar o subir, hacia agudos, hacia graves, respectivamente. Por último, si al soltar los botones, abriendo esas escalas, notamos este ruido de las válvulas, cuando soltamos el botón, eso suele, no tiene por qué, pero suele querer decir que hemos estado atentos, atentas a cómo hacemos el legato de una nota doble con la siguiente y hemos ido a forzar ese legato y hemos perdido el control de cómo acababa una de esas notas de la nota doble anterior. Entonces, normalmente, digo, esto nos va a dar una pista sobre que no estamos controlando del todo el cómo soltamos los botones. Igual si hemos sido muy cuidadosos al bajarlos a la vez, pero al soltarlos igual hemos tenido que soltar uno antes que el otro o se nos ha escapado sin darnos cuenta. Lo iremos viendo luego cuando estudiemos la mano izquierda aquí. Ya lo hicimos con la escala de do mayor y aunque aquí vamos a hacerlo todo más deprisa, ya lo vamos a ver también aquí. Bueno, pues con todo esto vamos a las digitaciones en concreto. Vamos a empezar con la mano derecha y con un primer tipo de digitación. Y esta digitación para sol mayor es la misma que da Claudio Iacomucci en su libro de Técnica 1. Ya lo mencioné en el libro en el vídeo sobre la escala de do mayor. Allí Claudio solamente la daba para la mano derecha y funciona muy bien. Luego vamos a ver qué problemas tiene si la queremos aplicar en la mano izquierda. Vamos con ella. Sol si. 1, 4. La do. 2, 3 circulitos en la cuarta. Si re. 1, 4 otra vez. Tercera fila. Do mi, 2 circulito, cuarta, mi, 5, segunda, re fa sostenido, 3, 4 circulito, mi sol, segunda fila, 1, 5, fa sostenido la, cuarta fila, con 2 circulitos, 3 circulito, y sol si, llegamos otra vez a la tónica, 1, 4. La podemos continuar. Vale, al volver exactamente los mismos dedos, ningún problema. Sol si, 1, 4, fa sostenido la, cuarta fila, 2, 3 circulitos, mi sol, segunda fila, 1, 5, re, fa sostenido, tercera y cuarta filas, 3, 4 circulitos, do, mi, segunda, no, perdón, cuarta, el do, con 2 circulitos,
y segunda el mi con el 5, cierre tercera fila 1-4, la do cuarta fila 2-3 circulitos y sol si de nuevo 1-4. 2-3 circulitos, 1-5, 3-4 circulitos, 2-5, 1-4, 2-3 circulitos. Sí, estaba muy bien. Sin problema. Ahí tenía un roce y has oído el ruido de la válvula. Vale, ¿qué pasa cuando vamos a la mano izquierda con esta digitación? Bueno, pues que ahora vamos a tener el siguiente problema. El dedo 1 lo vamos a tener que utilizar en la segunda fila y en la tercera. Y claro, esto ya es un problema si no tenemos un acordeón con escalones o con gradini, ¿vale? Aún así, ya lo decía y lo practicaba y lo mostraba en la escala de do mayor, merece muchísimo la pena el trabajar esas escalas y esta digitación, aunque sea difícil, en un acordeón sin los gradini. Vamos a mejorar mucho nuestra técnica, vamos a aprender un montón y ese trabajo fino de articulación, de simultaneidad entre los dos dedos, de legato de una notable con el siguiente, intentarlo, nos va a valer para cualquier otro tipo de trabajo sobre una obra cualquiera. Vamos allá, sol si. 1-4. La do, 2 circulito, 3 circulito. Si re, 1-4, tercera fila. Do mi, y aquí me encuentro yo el primer problema. Tengo el do mi, que es 2 circulito, 5, en la cuarta y en la segunda, pero vengo del si re. 1-4, y a mí me cuesta mucho hacer este legato. ¿Vale? Entonces, ¿ahí qué hago? Si lo hago deprisa, no lo hago tan legato. Entonces, disimulo. Y esas cosas al final se hacen sin pensar, ¿eh? Bueno, disimularlo o soltarlo. Otras veces solemos soltar una nota de la nota doble para ir fácil a la siguiente nota doble, y si vamos deprisa, pues igual se nota poco, o si vamos a manos juntas. Bueno, comento la dificultad. Aquí cada cual ya verá que también depende de la configuración de su mano. Tenemos ahora re fa sostenido, 3, 4 circulito, mi sol, 1, 5, fa sostenido la en la cuarta fila con 2 circulitos, 3 circulitos, y aquí también me vuelve a costar un poquito el legato, y sol si, 1, 4. Y puedo hacer la octava entera, otra octava más. ¿Vale? Y en algún momento, lo que decía antes, he soltado el legato de una de las dos notas, más o menos disimuladamente, pero ahí está, ¿vale? O sea, no me ha salido un legato perfecto. Y al volver, los mismos dedos. Sol, si 1-4, fa sostenido la, cuarta fila, 2-3 circulitos. Mi sol, 1-5, y aquí tenemos el primer gran problema, porque 1-5, el mi sí, está aquí con el 1, pero el 5 para el sol, el 5 lo tengo por aquí abajo. Entonces, imposible para mí ligarlo como debe ser. Entonces, puedo hacer... Eso no hay problema con el mi, pero el 5 para el sol se me queda muy lejos. ¿Vale? Re fa sostenido, 3, 4 circulito. Do mi, 2 circulito, cuarta fila, 5. Do en la cuarta, mi en la segunda. Y aquí vuelvo a tener el problema de que el 5 está muy lejos y tiene que ir al mi y por los pelos lo pillo. Cierre en la tercera fila, 1, 4. La do, 2 circulito, 3 circulito, cuarta fila y sol si. Y puedo completar la octava. No lo he hecho muy ligado. Lo dicho, son pequeñitas trampas que no que hago para disimular la media posible, en la medida de lo posible, que no estoy haciendo un legato perfecto. ¿Resulta difícil? Me resulta difícil. Quizá hay otras personas que cuando vienen a practicar esto tienen más facilidad, la mano está mejor adaptada o, sobre todo, lo han trabajado más y le resulta mejor, sale un mejor resultado que me ha salido a mí. ¿Vale? Bueno, vamos con la segunda digitación. Mano derecha. Bueno, mano derecha y mano izquierda la misma, ya he comentado. La ventaja de esta segunda digitación es que no va a ser preciso utilizar el pulgar más que en la primera fila. No vamos a usar tampoco la cuarta fila, los botones, con lo cual la mano izquierda, al no utilizar la cuarta fila, estamos más hacia aquí afuera, y no utiliza el pulgar más que en la primera fila, pues va a resultar muy sencillo en cualquier sistema de acordeón de manos de bajos libres, aunque no tenga los escalones o gradini. Vamos allá, mano derecha. Sol si, 2-3. La do, 1-4, primera fila. Cierre, tercera fila, 2-3. Do mi, 1-4. Re fa sostenido. Tercera y primera, 2-5. Mi sol, segunda fila, 3-4. Fa sostenido la primera, 1-5. Sol si, segunda y tercera, 2-3.
Empieza la octava. 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 4, 1, 5, 2, 3. Al volver igual, igual. Fa sostenido la primera fila, 1, 5, mi sol 3, 4, segunda fila. Re fa sostenido, tercera y primera, 2, 5, do mi, 1, 4, primera y segunda. Cierre tercera, 2, 3, la do, 1, 4, primera, sol si, segunda y tercera, 2, 3. Completo. Es muy sencilla esta escala, funciona igual de bien que la otra que hemos dado antes para la mano derecha. Las ventajas están en la mano izquierda, lo que comentaba. Ahora, solamente vamos a tener que trabajar con el dedo 1 en la primera fila, y esto lo hace mucho más sencillo. No hay que ir a la segunda ni a la tercera, y tampoco hay que utilizar la cuarta fila. Bueno, vamos allá. Sol, si. Mismos dedos que en la derecha. 2, 3. Segunda y tercera fila. La, do, 1, 4. Primera fila. Cierre, 2, 3. Tercera fila. Do, mi. Primera y segunda filas. 1 y 4. Re, fa sostenido. Tercera y primera. 2, 5, quizás sea lo más difícil de ligar. Mi sol 3, 4, segunda fila. Fa sostenido la 1, 5, la primera. Y sol si, también un poquito incómodo para ligar. Segunda y tercera fila. Completo la octava. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 5, 3, 4. 1, 5, 2, 3. Y al volver exactamente lo mismo. 2, 3. Ahora viene la dificultad de que tengo que ligar el sol si con el fa sostenido la. Y claro, es 1, 5, y el 5, igual que decíamos antes en la otra digitación, está lejos del la. Entonces, eso, ahí el problema no es tocar, sino la nota doble en sí, sino el legato. Mi sol, que no lo hago, o sea que estoy cortando. Pero, comento. Fa sostenido la, primera fila, 1, 5. Mi sol, 3, 4, segunda fila. Re fa sostenido 2, 5, tercera y primera. Do mi 1 y 4, primera y segunda. Cierre 2, 3, tercera fila. La do, primera fila 1, 4, sol si, segunda y tercera, 2, 3. Y termino. Aquí lo difícil. También un poco difícil ahí. Y ahí. Bueno, ya tendríamos las. En la escala digitada en las dos manos, con los mismos dedos, una digitación, una primera digitación y una segunda digitación. Ya digo, insisto en que la segunda es más cómoda, sobre todo para la mano izquierda, pero recomiendo de veras el trabajar las dos digitaciones en las dos manos. Y si nos fijamos un poquito, podemos ver que la primera digitación de sol mayor, la que hemos empezado con 1-4, se corresponde, son los mismos dedos, que la segunda digitación que dimos para do mayor. Y a su vez, bueno, la segunda digitación que hemos dado en sol mayor, la que empieza con 2 y 3, luego a 1 y 4, esta se va a corresponder con una que vamos a dar para la escala de fa mayor. Y luego en la escala de fa mayor también veremos que pues, una se corresponde con la que nos queda aquí de sol mayor y la otra se corresponde con la que nos hemos dejado de do mayor. Ya veremos en el último vídeo, comentaremos sobre este tipo especial de relaciones que hay entre las digitaciones. Estamos digitando tres tipos de escalas mayores, con tres digitaciones diferentes, entonces y para cada escala elegimos de esas tres posibles, elegimos dos. Lo comentamos al final del tercer vídeo. Venga, pues muchas gracias.